buenas noches para todos. Iniciamos una nueva emisión en el noticiero número uno del departamento araucano, arroba noticias, la unidad en información. Vamos a conocer los principales hechos que hacen la noticia en territorio araucano. Bienvenidos. Reclutamiento de menores en el municipio de Fortul mantienen alerta a las autoridades. Varios casos se han presentado sin que existan denuncias de padres o adolescentes. Comandante de la policía pide al rector de la institución educativa se explique por qué se impide el ingreso uniformado de infancia y adolescencia al plantel educativo. A la espera que se abra la frontera permanecen cientos de personas en el puente José Antonio Páez. Dos soldados muertos y dos más heridos dejó campo minado en zona rural del municipio de Arauquita. Comisión de Frontera de la Asamblea Departamental ofició al alto gobierno con el que se busca presencia de canciller y ministros en esta región del país. Continúa bloqueada la vía que del municipio de Tame conduce a la capital del departamento. Técnicos antiexplosivos se desplazaron al lugar. Al municipio de Fortul llegó el gobernador del departamento Facundo Castillo, a donde trasladó su despacho. Ministerio Público acompañará entrega de elementos a víctimas del bloque paramilitar Vencedores de la Arauca en el corregimiento del Caracol. Escasea la carne en la capital araucana. Ganaderos buscan que ICA cumpla con compromisos o flexibilice las medidas. Gerentes de las empresas y servicios públicos despejaron dudas de la comunidad ante quejas interpuestas en la personería. Hay reducción en los costos, dice Enerar. Presenta noticias, Carla Vendible Sierra. Antes de continuar con toda la información, el equipo de Arroba Noticias envía un saludo a todos los televidentes que nos siguen a través de las diferentes señales en el departamento. En Saravena, a quienes nos ven a través del canal Vida y Teleoriente, en Fortul por Fortel TV, en el municipio de Tame a través del canal 5 TV, en el municipio de Puerto Rondón y por supuesto en Arauca a través del canal 10. Reclutamiento de menores en el municipio de Fortul mantiene en alerta a las autoridades. Varios casos se han presentado sin que exista denuncia de padres o docentes. El comandante de la Policía Nacional pide al rector de la institución se explique por qué se impide el ingreso de uniformados de infancia y adolescencia al plantel educativo. Ante los últimos hechos presentados con la desaparición de jóvenes, niños, niñas y el silencio de sus padres y maestros y la falta de denuncias, el coronel del Departamento de Policía Arauca, Wilson Bravo, manifestó que la principal preocupación reviste cuando el rector del Colegio Alejandro Humboldt del municipio de Fortul impidió el ingreso a la institución educativa de uniformados de la Policía Nacional para realizar labores de infancia y adolescencia. Aquí hay un reclutamiento, y más aquí en Fortul, aquí hay que ponernos cuidado y le estamos poniendo cuidado. Estoy muy preocupado por el tema del Colegio Alejandro Humboldt, donde muchos niños se han reclutado y desconozco y tengo muchas inquietudes. Preguntarle a la directiva de este colegio por qué han reclutado tantos niños y no han dicho nada. Eso me preocupa a mí y no he visto ninguna respuesta. Y más aún cuando el rector, al parecer, no nos dejó entrar al colegio a hacer actividades comunitarias, no sé por qué no lo haría, hacer actividades de infancia y adolescencia. Según el alto oficial, los casos son preocupantes, pues información oficial dan cuenta que estos jóvenes estarían engrosando las filas de grupos de guerrillas que delinquen en esta región del país. Las informaciones que tenemos por parte de algunas personas es que están haciendo curso o preparándose para el tema de la subversión, pero no se ha confirmado, ya es la fiscalía la que determina eso. Pero lo que más nos preocupa es también el por qué los padres de familia no han denunciado todos estos hechos, porque hay muchos profesores que no han denunciado esto, muchas personas, muchos ciudadanos que no denuncian este reclutamiento y esta desaparición de estos muchachos. Se busca, se analice el tema, por lo que se estará solicitando una cita con el directivo docente. Sin embargo, para el secretario de Gobierno de la localidad, Edilarlan Jiménez, la situación merece de prudencia.
por lo delicado de la zona. Nosotros sabemos que es un municipio pues que tiene influencia de dos grupos al margen de la ley, por lo tanto nosotros también como Consejo de Seguridad Municipal y también por como política, el Consejo de Política Social, se estableció que no se debe colocar en riesgo también a las familias fortuleñas bajo presión, que a veces inclusive las instituciones militares, SIJIN y Fiscalía pueden estar presionando también a estas familias. Se les ha pedido totalmente la cordura para que se trabaje de la mano con el ICBF, quien realmente tiene en primera instancia la restitución de los derechos de los niños, la comisaría de familia y a la par, pues a la vez con la policía de infancia, pero como segundo actor. Primero actor, la población civil, para que haya mayor confianza y poder obtener mayores resultados. Para el representante de la cartera de asuntos políticos del municipio de Fortul, esto se debe a lo difícil del orden público que se maneja en la localidad, por lo que se ha solicitado que los casos identificados sean tratados directamente por el ICBF. En los grados que precisamente se ha focalizado este flagelo de prácticamente de reclutamiento de menores, e igualmente hace el 8 de marzo, precisamente el Día de la Mujer, dos nuevos casos. Ayer atendimos también un caso de una niña que venía de el Pueblo Nuevo, pero las veredas filipinas más precisamente, donde también nos comentaban que iban a hacer reclutamiento a los grupos al margen de la ley durante el final de este mes, y ella salió sola, inclusive una señora fue en el parque quien la recogió y al día de ayer presentó la declaración. Inmediatamente nosotros pues hicimos nuestra atención de ayuda humanitaria. Al finalizar el año, dos jovencitas salieron de la institución educativa Alejandro Humboldt y se desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, las denuncias no fueron instauradas. La misma suerte ha corrido jóvenes que llegan de diferentes veredas. Asimismo, se conoció que un nuevo caso se presentó hace pocos días, pero sin que exista una denuncia formal. Y a la espera de que se abra la frontera colombo-venezolana, permanecen cientos de personas en el puente José Antonio Páez. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, reveló que el intempestivo cierre de la frontera por parte de Venezuela afecta a los habitantes del departamento. Afecta a esta zona fronteriza por el libre tránsito que habituamos tener y el contacto con el vecino país de Venezuela, pero también entendemos que son decisiones que se toman abruptas, introspectivas, sin consultar, pero son decisiones que toma de manera soberana y autónoma el Estado venezolano. No es un secreto que hay intercambio comercial permanente y los colombianos se mueven con más facilidad por el vecino país. Así lo dieron a conocer los comerciantes y habitantes del lado de la frontera. No, pues ahorita pues buscar esto, dónde parquear los camiones y regresarnos por Colombia porque no tenemos otra alternativa. ¿Los gastos para ustedes? Los gastos pues se han incrementado un 40-50%. Solo hasta después del proceso electoral que se cumplirá el próximo fin de semana, el vecino país abrirá nuevamente la frontera. Sin embargo, muchos permanecen sobre el puente José Antonio Páez con el fin que les permitan pasar hasta sus lugares de origen. Estamos así, o sea, sin ninguna opción de nada porque no nos resuelven nada, no hay nada y no hay, mejor dicho, lo único que tenemos que hacer es guardar los camiones y bregar a irnos por Colombia para la casa. Dos soldados muertos y dos más heridos dejó campo minado en zona rural del municipio de Arauquita. Dos soldados perdieron la vida y dos más se resultaron heridos al caer en un campo minado, según información oficial, sembrado por integrantes de las FARC. Los hechos se registraron en la vereda Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Arauquita, cuando soldados de la Brigada Móvil número 5 realizaban patrullajes en el marco de la operación adelantada en la zona, al accionarse una mina antipersonal, arma de guerra no convencional. Los soldados muertos fueron identificados como el sargento viceprimero Pardo Aguchi, Jaime Alberto, y el soldado Ancinosa Mejía Ángel Romero, quienes eran oriundos de Soracal, Boyacá y Trinidad Casanare respectivamente, mientras que los heridos son atendidos en el Hospital San Vicente de Arauca y fueron identificados como el cabo tercero Ramírez Vera Diego Fernando y el soldado Quilindo Cochumbe Ovidio. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Brigadier General Carlos Rubiano Fonseca, mediante boletín de prensa, rechazó el hecho. Programa de implementación de acciones para fortalecer la salud visual y auditiva del Departamento de Arauca.
se realizarán actividades relacionadas con la prevención de factores de riesgo en salud visual y auditiva en los municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. Limpio mis oídos con copitos Johnson's y alcohol. Limpio mis oídos con copitos. Con topitos. Yo me limpio mis oídos con copitos. Con agua y jabón. Con copito Johnson, con aceite Johnson. Yo me los limpio con copitos. Pues hay muchas maneras de hacer limpieza. Una de las maneras que yo utilizo es la glicerina, que esa ayuda a sacar la cera sin necesidad de meterse ninguna otra cosa dentro del oído, para poderlo cuidar lo mejor. Con copitos y aceite Johnson. Con copitos. Mi oído lo limpio con algodón y topitos Johnson. Un saludo para todos. Nuevamente su médico Moreno y Clavijo, suministrando información junto con los profesionales especialistas en salud auditiva. En este programa daremos dos pautas importantísimas para el cuidado de la salud auditiva. La primera está relacionada con la higiene que debemos tener con nuestro oído y la segunda con la protección auditiva que debemos realizar en actividades acuáticas y de exposición a ruido. Higiene auditiva. Importancia de la higiene auditiva. Mi nombre es Laura Orjuela, soy fonoaudióloga especialista en audiología. La importancia de llevar a cabo la limpieza de nuestros oídos radica principalmente en la prevención de enfermedades de oído externo. La cera es un elemento de nuestro organismo que nos sirve de protección, de limpieza y de lubricación. Sin embargo, en cantidades excesivas puede ocasionar varias consecuencias. Con la acumulación de cera se puede presentar piquiña en los oídos, dolor, acumulación total o parcial de cera, con lo que podemos sentir sensación de oído tapado o hasta disminución auditiva. También se puede sufrir de perforación timpánica en algunos casos. Los oídos se deben limpiar todos los días en el momento de la ducha y mínimo una vez a la semana con aceite mineral, como lo vamos a mostrar a continuación. El cuidado de nuestros oídos es importante para mantener una buena salud auditiva. Todos los días debemos hacer higiene en nuestra parte externa, evitando introducir algún objeto extraño dentro de nuestro oído para no causar lesiones. Evitemos el uso de auriculares para escuchar música o escuchar música a alto volumen. En el caso que vayamos a piscina, a río, o que de pronto en nuestro lugar de trabajo estemos expuestos a ruido, debemos siempre utilizar protección auditiva. Ahora aprenderemos a utilizar el kit de limpieza. En nuestro kit deben haber pomos de algodón, un frasco de aceite mineral y en algunos casos frasco de glicerina carbonatada. Vamos a realizar la limpieza auditiva siempre con las manos limpias. Tomaremos un pomo de algodón y aplicaremos 4 gotas de aceite mineral. Recuerden siempre utilizar un pomo para cada oído. Con él se deben limpiar el pabellón auricular externamente, por detrás y por delante, evitando introducir el algodón en la parte interna del oído. Vamos a realizar una pausa comercial. Al regreso, espere más información. Comisión de Frontera de la Asamblea Departamental, oficio al alto gobierno con el que se busca presencia de canciller y ministros en esta región del país. Continúa bloqueada la vía que del municipio de Tame conduce a la capital del departamento. Técnicos antiexplosivos se desplazaron al lugar.
Al municipio de Fortul llegó el gobernador del departamento, Facundo Castillo, a donde trasladó su despacho. Ministerio Público acompañará entrega de elementos a víctimas del bloque paramilitar Vencedores de la Arauca en el corregimiento del Caracol. Escasea la carne en la capital araucana. Ganaderos buscan que ICA cumpla con compromisos o flexibilice las medidas. Gerentes de las empresas y servicios públicos despejaron dudas de la comunidad ante quejas interpuestas en la personería. Hay reducción en los costos, dice Enelar. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal CNS Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone BlackBerry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone BlackBerry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde arroba noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNS Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNS Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la Internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcienciarauca.com, en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Llegó el periódico de Arauca en la emisión de abril. Responsabilizo al Estado y al ELN por lo que me pase a mí y a mi familia, dice Alfredo Guzmán, gobernador de Arauca, elegido como presidente del OCAT de la región del Llano. Internación temporal de vehículos, un dolor de cabeza. Dos policías fueron llevados ante un juez para responder por una presunta extorsión a un habitante de Tame. El virus del papiloma humano tiene en crisis a una niña de 10 años. Carlos Alirio Reina asumió como secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana. La UNA prohíbe la pesca en el río Arauca. Propuesta binacional busca que vehículos del norte de Santander transiten fácilmente por el estado Táchira. Inició recuperación de vías en la ciudad con recursos de local. Canoeros rechazaron y repudiaron asesinato de joven araucano. Y en personajes, una historia de vida especial. Esto y mucho más en el periódico de Arauca. Información clara y objetiva. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Arroba Noticias. En el 2013, más informativo, más opinión. Más noticias, arroba noticias, en Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular
apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todo. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca Enelar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Refrescos del Oriente. Empresa araucana con los más altos estándares de calidad. Agua potable, paquete por 20 unidades, 1.500 pesos. Politos por 35 unidades, 3.000 pesos. Agua saborizada por 20 unidades, 3.000 pesos. Jugos por 20 unidades, 3.500 pesos. Botellón por 20 litros, 3.000 pesos. Pedidos al teléfono 885-6870. Ubíquenos en la calle 26-1733. Porque el agua es vigor y vida. Consuma Refrescos del Oriente. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero número 1 del departamento de Arauca, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón. La Comisión de Frontera de la Asamblea ofició al alto gobierno con el que se busca presencia de canciller y ministros a esta región del país. La decisión de cierre de la frontera es respetable ante las elecciones y decisiones del vecino país. Ante el cierre de la frontera por parte del gobierno del vecino país, la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental se pronunció al respecto. Sin embargo, el diputado Leison Botía dio a conocer que son respetuosos de las decisiones, ya que es un proceso democrático que se adelanta en ese país y que es de suma importancia. Pues son políticas, han sido criticadas por algunos dirigentes tanto del vecino país como de nuestro país. Son políticas del gobierno nacional para proteger día de elecciones, esta actividad electoral que ellos van a tener. Es respetable en el sentido de la política interna que maneja cada país. Se espera que la canciller y varios ministros que fueron invitados se dignen a venir a esta región con el fin de analizar los hechos que se han registrado en los últimos días en la línea fronteriza. La Asamblea Departamental aprobó, en proposición hecha por la Comisión en pleno, invitar a la canciller a nuestro departamento para tratar varios temas con relación a la problemática de la frontera. Estamos haciendo acompañamiento desde Bogotá con algunos senadores que nos van a garantizar la asistencia de la canciller, que ha estado como esquiva en este sentido de visitar a nuestro departamento. Según el cabildante, las situaciones que se presentan a lado y lado pueden generar una ruptura de relaciones, lo que sería crítico para Arauca si se tiene en cuenta que los colombianos llegan a los santanderes de forma más fácil utilizando las vías venezolanas. Por eso invitar a la gente para que nos acompañen al recinto de la Asamblea, porque el trabajo no es solo de la Asamblea o la Comisión de Frontera. Aquí hay que invitar al pueblo, porque si el pueblo se manifiesta y acompaña a los diputados, se pueden obtener mejores resultados. Continúa bloqueada la vía que del municipio de Tame conduce a la capital del departamento. Supuesto carro bomba estaría impidiendo el paso desde el día anterior. Los técnicos antiexplosivos se desplazaron al lugar. Con técnicos antiexplosivos, las autoridades buscan desbloquear la vía Tame-Arauca, sector La Holanda, luego de que un vehículo fuera atravesado en el carreteable. La situación es la siguiente: un grupo subversivo o unas personas que son objetos por identificar obligaron al conductor de un vehículo a atravesar su vehículo por la carretera. En este momento, pues las autoridades
están haciendo las investigaciones respectivas, pues ellos dejaron algunos elementos que pudiera haber significado alguna situación que pudiera generar una explosión o algo así, pero son objetos que están indagando y que está averiguando en este momento la autoridad competente. Pues estaremos pendientes y atentos a qué resultados arroja esta investigación. El secretario de gobierno reseñó que según informes confiables, el vehículo le fue instalado varios cables hacia la maleza. No, el resto de la vía pues está ya asegurada, se están haciendo los más controles, se le pidió al ejército realizar un mayor control respecto al aseguramiento de la vía para que todos los transeúntes puedan transitar tranquila y libremente por el departamento de Arauca. El secretario de gobierno Carlos Alirio Reina dio a conocer que las autoridades han reforzado la seguridad con el fin de evitar que se continúen presentando este tipo de hechos en las carreteras del departamento. Y al municipio de Fortul llegó el gobernador del departamento de Arauca, el doctor Facundo Castillo, a donde trasladó su despacho. Esta fue la entrevista que nuestro director de noticias, Wilfer Moreno Villamizar, le hizo al mandatario a su llegada a esta localidad. El señor gobernador ha dicho que además cumplirá una importante agenda en este municipio con el fin de dar a conocer las diferentes inversiones que se tienen tanto en el contrato plan como otras inversiones por parte del gobierno departamental. Señor gobernador. Sí, muy buenos días Wilfer, muy buenos días a toda la amable teleaudiencia de este importante medio de comunicación. Un saludo muy especial del gobierno departamental, hoy desde acá, desde el municipio de Fortul, un municipio con muchas proyecciones, con mucho desarrollo y con una sierra muy rica para invertir acá en este municipio. Hay una buena noticia, el tema de inversión del sector de la Esmeralda, el municipio de Fortul también, que por cierto los fortuleños y la gente del municipio de Saravena ha dado a conocer sobre la problemática en temas para vías. Sí, hoy vamos a dar inicio de esa vía tan importante para este municipio y no solo para el municipio sino para toda la comunidad del departamento que transita por este sector, y es la vía entre Fortul y La Esmeralda. Son más de 8 mil millones de pesos que ya se han invertido, ya están contratados, ya hoy se hace la socialización y a partir de mañana comienza la obra. Aquí vamos a generar más de 60 empleos directos y todos los empleos indirectos que puedan generarse. Y la próxima semana vamos a estar en el municipio de Cravo Norte, dándole inicio a la vía de Cravo Norte Arauca. Son más de 10 mil millones de pesos, casi 11 mil millones de pesos que se invirtieron acá en esta vía con el objetivo de beneficiar. Yo siempre he dicho que Arauca sin vía no hay desarrollo, y es aquí donde para nosotros hay una prioridad fundamental, es el tema de vivienda y el tema de vías. El tema de sectores productivos, gobernador, ya para no alargarnos tanto, también los lecheros han expuesto en diferentes situaciones la problemática que existe para sacar sus productos. Sí, aquí yo pienso que hoy la estrategia que nosotros venimos utilizando desde el año pasado es descentralizar el gobierno. O sea, por lo general siempre el gobernador está en la capital. Queremos hoy despachar desde acá, hoy, mañana y el viernes desde el municipio de Fortul. Si alguna persona del departamento de Arauca quiere hablar conmigo, tendrá que venir aquí a Fortul. Queremos generarle confianza a estas comunidades, queremos decirle que aquí está el Estado. Vamos a realizar una pausa comercial. Al regreso, espere más información. Reclutamiento de menores en el municipio de Fortul mantiene en alerta a las autoridades. Varios casos se han presentado sin que existan denuncias de padres o adolescentes. Comandante de la policía pide al rector de la institución educativa se explique por qué se impide el ingreso uniformado de infancia y adolescencia al plantel educativo. A la espera que se abra la frontera permanecen cientos de personas en el puente José Antonio Páez. Dos soldados muertos y dos más heridos dejó campo minado en zona rural del municipio de Arauquita. Comisión de Frontera de la Asamblea Departamental ofició al alto gobierno con el que se busca presencia de canciller y ministros en esta región del país. Continúa bloqueada la vía que del municipio de Tame conduce a la capital del departamento. Técnicos antiexplosivos se desplazaron al lugar. Al municipio de Fortul llegó el gobernador del departamento, Facundo Castillo, a donde trasladó su despacho. Ministerio Público acompañará entrega de elementos a víctimas del bloque paramilitar Vencedores de la Arauca en el corregimiento del Caracol. Escasea la carne en la capital araucana. Ganaderos buscan que ICA cumpla con compromisos o flexibilice las medidas. Gerentes de las empresas y servicios públicos despejaron dudas de la comunidad ante quejas interpuestas en la personería. Hay reducción en los costos, dice Enelar.
Refrescos del Oriente. Empresa Araucana con los más altos estándares de calidad. Agua potable, paquete por 20 unidades, 1.500 pesos. Politos por 35 unidades, 3.000 pesos. Agua saborizada por 20 unidades, 3.000 pesos. Jugos por 20 unidades, 3.500 pesos. Botellón por 20 litros, 3.000 pesos. Pedidos al teléfono 885-6870. Ubíquenos en la calle 26-1733. Porque el agua es vigor y vida. Consuma Refrescos del Oriente. Arroba Noticias. En el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias. En Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón. Y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. Llegó el periódico de Arauca en la emisión de abril. Responsabilizo al Estado y al ELN por lo que me pase a mí y a mi familia, dice Alfredo Guzmán, gobernador de Arauca, elegido como presidente del OCAT de la región del Llano. Internación temporal de vehículos, un dolor de cabeza. Dos policías fueron llevados ante un juez para responder por una presunta extorsión a un habitante de Tame. El virus del papiloma humano tiene en crisis a una niña de 10 años. Carlos Alirio Reina asumió como secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana. La UNA prohíbe la pesca en el río Arauca. Propuesta binacional busca que vehículos del norte de Santander transiten fácilmente por el estado Táchira. Inició recuperación de vías en la ciudad con recursos de local. Canoeros rechazaron y repudiaron asesinato de joven araucano. Y en personajes, una historia de vida especial. Esto y mucho más en el periódico de Arauca. Información clara y objetiva. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal CNC Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone BlackBerry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone BlackBerry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde Arroba Noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNC Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNC Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la Internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcinesiarauca.com, en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel.
La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular, apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todos. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca en el AR. Continuamos con más información en Arroba Noticias, la unidad en información. Televidente, si usted quiere mantenerse informado las 24 horas al día, simplemente puede ingresar a nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com o también puede escribirnos en nuestra cuenta de Facebook Canal CNS Arauca. El Ministerio Público acompañará la entrega de elementos a víctimas del bloque paramilitar Vencedores del Arauca en el corregimiento del Caracol. Al corregimiento del Caracol llegarán diferentes instituciones con el fin de focalizar la población víctima de grupos irregulares, específicamente los paramilitares del bloque Vencedores de Arauca, con el que se entregarán ayudas al Gobierno Nacional y la Unidad de Víctimas. Sí, a ver, la Unidad de Víctimas en el municipio de Arauca ha convocado para el día de mañana una reunión en el Caracol con todas las víctimas del bloque Vencedores del Arauca. La Unidad de Víctimas a nivel nacional ha dotado unos kits escolares para estas personas que han sido afectadas y unos kits de cocinas. Se las donó al municipio para que el municipio, y en cabeza del señor alcalde, pues hiciera la entrega respectiva. Se busca realizar, según el Ministerio Público, un importante trabajo con el sector, con el fin de que las personas que por motivo de desplazamiento no aparecen en la base de datos como población víctima puedan registrarse. Nosotros como Ministerio Público y como personería vamos a asistir en aras de brindar asesoría en materia de la ley 1448 de 2011, materia de víctimas, y las personas que quieran rendir declaración sobre hechos victimizantes contemplados en la 1448, pues allí van a tener la oportunidad de hacerlo, porque muchas no pueden desplazarse hasta el municipio capital o a otros municipios del departamento de Arauca a rendir sus declaraciones. Pues allí va a estar la personería, va a estar la Defensoría del Pueblo, son 45 instituciones que nos vamos a desplazar hasta el lugar, hacer esta labor loable con todas estas personas que han sufrido este semejante flagelo. Destacó la personera del municipio de Arauca, Loida Nieves, que el Ministerio Público brindará una asesoría gratuita a estas personas y familias que han padecido de este flagelo de la guerra. Nosotros hemos sido invitados ya solamente, como le digo, en materia de asesoría de víctimas, y pues con mucho gusto lo vamos a hacer porque es nuestro trabajo como defensores de derechos humanos. Y escasea la carne en la capital araucana. Los ganaderos buscan que el ICA cumpla con compromisos o flexibilice las medidas. Con escasez de carne se encuentra la capital del departamento de Arauca, luego de que los ganaderos tomaran la decisión de no sacrificar más ganado ante las exigencias y poco compromisos del ICA. El tema de las guías sanitarias con respecto a lo del ICA. Mucha demora en el sistema para poder obtener una guía, para poder traer animales. Entonces, si usted no tiene la guía, pues no puede ingresar con los animales al frigomatadero. Entonces, la gente las tiene de traerlos, porque en un verano de estos, parar un ganado dos o tres días en un corral para poderlo traer mientras saca su guía, se le va a desaparecer prácticamente. Según el presidente del Comité de Ganaderos, el gremio ha oficiado a la dependencia en el retraso que existe en muchos procedimientos. Sin embargo, al parecer, la falta de personal y otros aspectos obliga a que se presenten estos inconvenientes. Puede que se hagan los esfuerzos, pero de pronto no estaban era preparados, no tienen la plataforma, o sí la tienen, pero no la saben operar. Los ganaderos han sufrido los embates del contrabando y se han visto lesionados, pero no existe flexibilidad del ente regulador de las medidas de sacrificio y transporte de los semovientes. Se busca se encuentre una solución, de lo contrario, sin carne se quedaría la capital araucana. No hay guías, no hay expedición de guías a tiempo. Entonces, pues, no, a ver, si no hay guías no se sacrifica, porque es una de la normatividad que hay que cumplir. El INVIMA revisa la guía sanitaria de que sí el animal
entró al frigomatadero con su debida guía, y si no, pues de todas formas lo van a parar hasta que no se legalice normalmente. Gerentes de las empresas de servicios públicos despejaron dudas de la comunidad ante la queja interpuesta en la personería. Hay reducción en los costos, dice Enelar. Atendiendo un requerimiento del Ministerio Público y con el fin de despejar dudas de la comunidad, en el Salón de Conferencias de la Contraloría se dieron cita a los gerentes de las empresas de servicios públicos Agua, Energía y Residuos Sólidos. Sí, hoy se está dando cumplimiento a esa convocatoria que hicimos los 6 presidentes de la Comuna 1, apoyados con la personería municipal, y en el día de hoy pues acudieron los gerentes en propiedad. Estamos evacuando los temas tan importantes como son los altos costos de las tarifas y la no respuesta por parte de las empresas a la queja de la comunidad. El gerente de la empresa de energía de Arauca, Álvaro Espinel, fue enfático en manifestar a la comunidad la reducción significativa que se ha visto en el costo de la energía eléctrica en los últimos meses, esfuerzo encaminado a que la comunidad también contribuya a un ahorro programado. En términos generales, el kilovatio hora de energía estaba en el mes de enero del 2012, época en que recibimos la empresa junto con el señor gobernador, con el doctor Facundo Castillo, en 407 pesos con 12 centavos. En este momento, a marzo de 2013 está en 370 pesos, 372 exactamente. Destacó que se emprenderán campañas para ilustrar a la misma comunidad en la forma como se viene estructurando los recibos de Enelar y de dónde llegan los costos que se registran en los mismos. Los componentes de la factura que llegan pues están descritos, que es el componente de generación, el componente de transmisión, que es lo que se paga por el transporte del sistema de interconexión nacional desde el generador hasta nuestras subestaciones, el cargo por distribución, STR, o sistema de transmisión regional, el costo de las pérdidas y unos costos de restricción. También hay un margen de comercialización, que es del cual vive la empresa, pero pues todos estos costos, quien lo autoriza es la CREC, que es la autoridad reguladora, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, y con ellos tenemos que hacer cualquier diligencia que tenga que verse en lo que tenga que ver con asuntos tarifarios. Interna del oído. Inmediatamente terminen de limpiar el oído, arrojen el pomo de algodón. Es importante que la limpieza interna del oído solo se realice bajo indicación médica. Nunca debemos utilizar la glicerina carbonatada si no nos han dado la indicación. Evitemos también el uso de copitos, ya que estos nos generan acumulación de cera y nos pueden maltratar el oído. Ahora hablemos de la protección auditiva. Antes de iniciar, debemos saber que los protectores auditivos actúan como bloqueadores en la entrada del oído. La protección auditiva para agua evita infecciones auditivas conocidas como otitis, y la protección auditiva para ruido reduce los efectos del ruido y evita la disminución auditiva por exposición. Hay varios tipos de protección auditiva. Tenemos los protectores de copa, los protectores de inserción en espuma, los protectores de inserción en hule y los protectores anatómicos, que son los realizados a la medida de cada persona. Ahora el especialista en audición del programa de salud auditiva nos ampliará la información sobre los tipos de protección auditiva, su postura y su cuidado. Acá tenemos los protectores de inserción en espuma. Pueden ver ahora los protectores de inserción en hule y por último los protectores anatómicos. La selección de los protectores auditivos es dependiendo de la actividad que vayamos a desarrollar, si son actividades de agua o de pronto de exposición a ruido. Las únicas actividades en las que no se utiliza protección de copa es en las actividades de agua. Ahora vamos a observar y a seguir las indicaciones de cómo utilizar los protectores auditivos que causan dificultad en el momento de colocarlos. Estos son los protectores de inserción
y los anatómicos. Vamos a empezar con los protectores de espuma. Los vamos a tomar y los vamos a apretar en la punta dando pequeños giros. Vamos a ubicar el protector auditivo en nuestro oído derecho. Por lo tanto, con nuestra mano izquierda, pasándola detrás de nuestro oído, vamos a alar levemente el pabellón auricular y ubicamos con una leve inclinación nuestro protector auditivo hasta que quede totalmente sellado el oído. Él va a empezar a tomar la forma de nuestro oído. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro oído izquierdo. Y ubicamos hasta que quede totalmente sellado. Cuando los vayamos a retirar, simplemente los tomamos de la parte más externa y los alamos levemente hacia atrás. Acá tenemos los protectores anatómicos. Recuerden que son los hechos a la medida de cada persona. Debemos recordar que estos se ponen de una manera diferente, ya que tienen una marca cada uno para identificar en qué oído van a estar ubicados. Ahora vamos a ubicar el protector auditivo anatómico de nuestro oído derecho. Verifiquemos siempre que la parte plana esté hacia afuera y esta prolongación más larga hacia abajo y hacia adelante. Ubicamos de la misma manera que con los otros protectores, insertándolo totalmente de nuestro oído. Y vamos a verificar que la parte superior, el orificio del pabellón, quede totalmente sellado y bien ubicado para evitar dolor y lastimar nuestro oído. Ahora, como están unidos por el cordón, vamos a pasarlo también por detrás de nuestra cabeza para evitar los accidentes y vamos a tomar el protector de la misma manera para ubicarlo dentro de nuestro oído. Así están totalmente sellados y solo en el momento de retirarlos debemos tomarlos de la parte posterior, nunca de la unión con el cable. Y retiramos nuestros protectores auditivos. Programa que implementa la Gobernación de Arauca, la S Departamental Moreno Clavijo y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Contrato Interadministrativo 06-1005-2012. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Con esta información llegamos al final de Arroba Noticias, la unidad de la información. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los espero en una nueva emisión. Hasta pronto.